Hola, estás a punto de empezar a escuchar Sonoras, un podcast de la Fundación Gabo con el apoyo de Roche como parte del Premio Roche de Periodismo en Salud. A lo largo de 5 episodios, este show revisará distintos rincones de la relación que mujeres de toda Iberoamérica han establecido con su salud, los retos en materia de género y las historias que han vivido en el camino y que hoy son su herramienta más poderosa para contar. Una advertencia. Este show contiene narraciones explícitas de dolencias y enfermedades. Se recomienda escuchar con esta consideración. Ahora sí, Sonoras. Con ustedes, Paula Cubillos. Hay muchas formas de planear tu vida. Hay quienes lo hacen basándose en los turnos laborales, otros en las estaciones del año, algunos hasta tienen en cuenta a Mercurio retrógrado. ¿Yo? Yo planeo mi vida en torno a mi ciclo menstrual. Desde siempre he escuchado este discurso de la mujer imparable que vive su vida al máximo sin importar que esté en esos días del mes. Y cuando tenía 14, eso solo me hacía sentir culpable porque la mía sí era capaz de paralizarme con sangrados abundantes y un dolor que no daba tregua. Poco ayudaba que las únicas respuestas que recibía a mis preguntas fueran: eso es normal, no exageres, o a mí nunca me dio un cólico. Me tomó años descubrir que, de hecho, no soy la única que deja de ser una mujer imparable cuando le llega la regla, el periodo, Andrés, a ver, sin eufemismos, la menstruación. Bueno, me llegó mi periodo cuando tenía 11 años y medio aproximadamente, y fue la verdad un proceso muy difícil porque no, a ver, en forma inmediata tuve mucho dolor y mucho flujo. La inflamación fue aumentando a través del tiempo y todo se fue agudizando, tanto el dolor, el flujo, la inflamación, y algo estaba pasando en mi cuerpo que yo veía que las demás personas hacían su vida totalmente normal y yo no tenía esa vida normal. Entonces eso me hizo pensar que me invalidó de muchas cosas, o sea, te invalida tu vida completa. Quien habla es Karina Gálvez. Vive en Rengo, en la región de O'Higgins, en Chile, a unas 2 horas de Santiago. Es docente en enseñanza básica, pero no ha podido ejercer su profesión. Vos te hacías señorita. Cuando te venía tu primer periodo, la menarca, que es el nombre médico que le dan a la primera menstruación, te hiciste señorita. O sea, de golpe, de ser una niña que jugaba muñecas y demás, pasabas a ser una señorita. Y se publicaba toda la familia, porque era como un festejo. Entonces, yo recuerdo que empecé a ver mi bombacha, que era una bombacha de niña, con voladitos y demás, porque yo tenía 12 años, más o menos, 11, 12 años. Empecé a ver como unas manchas marrón y yo no quería decir nada, pero no porque estuviese asustada, sino porque tenía vergüenza, tenía pudor. A casi 1.500 kilómetros, en Moreno, al oeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, vive Andrea Crichigno. Es maestra de música, pero ya no ejerce, en parte, por la misma razón que Karina. Ambas fueron diagnosticadas con endometriosis. El interior de esa pequeña pera invertida que es el útero está revestido por una capa mucosa llamada endometrio. Cada mes, los ovarios producen hormonas que le dan la señal al endometrio de engrosarse para poder anidar al óvulo fecundado. Si eso no sucede, si no hay concepción, ese tejido viscoso se descama y es expulsado por la vagina en lo que conocemos como menstruación. Pero a veces, y por causas que aún no son claras, células de ese tejido endometrial crecen por fuera del útero, pegándose a los ovarios, a las trompas de Falopio, al interior de la pelvis o incluso a los intestinos. Y como el sistema inmune no los reconoce como un tejido extraño, permite que se desarrollen. Entonces, cada mes, estas células también se desprenden y sangran durante la menstruación, pero no tienen por dónde salir y se quedan en el cuerpo. Esto puede provocar procesos inflamatorios dolorosos, hemorragias anormales, diarrea, náusea, infertilidad y más síntomas que impiden una vida plena y digna. ¿Cómo puede ser que haya chicas que van durante 7 años a la guardia todos los meses, les dan un analgésico, las vuelven a casa y nadie les busca el porqué de ese dolor? A mí esa espera de cuando te embaraces vas a pasar el dolor hizo que pierda mi fertilidad porque la endometriosis me dañó mis trompas y mi reserva ovárica y no pude ser madre.
por ahí no estaba en mi destino, no estaba en mi camino, pero la duda me va a quedar para siempre. Si me hubiesen detectado y atendido en un primer momento, yo hubiese podido ser madre, nunca lo voy a poder averiguar. Lo más frustrante de estos relatos radica en la certeza de que las consecuencias eran evitables. Por eso, para nosotras, el derecho a la salud se alza como una bandera de lucha irrenunciable. Soy Paula Cubillos y esto es Sonoras, una serie en la que se unen las voces de mujeres iberoamericanas cuyas experiencias han sido, históricamente, un tabú para la medicina. A lo largo de 5 episodios escucharemos relatos y reflexiones sobre la menstruación, el placer sexual, la salud mental, el parto y la menopausia. Todo esto para entender que el primer paso para lograr un cambio sustancial en materia de derechos es abrir el diálogo y escuchar a las mujeres. Un podcast de la Fundación Gabo con el apoyo de Roche como parte del Premio Roche de Periodismo en Salud. Quédense con nosotras. Nosotras decimos que desde el parirás con dolor para acá nos han martillado con que tenemos que soportar lo que sea las mujeres. Pero la menstruación, que es un proceso biológico, no tiene que imposibilitarte la vida. Pero esta cuestión cultural hace que en principio no vayamos a consultar. Y cuando vamos, nos dicen que somos unas exageradas. Entonces, el dolor va incrementándose mes a mes y va sosteniéndose en el tiempo hasta volverse crónico. La urgencia femenina de ver cuánto tiempo aguantas el cólico menstrual antes de tomar un analgésico. Ah. Pero ¿cómo no vamos a tener esa urgencia si nuestras historias están atravesadas por la invalidación y la normalización de nuestro dolor? En esos años sí era complejo y ya solamente pensar el fin de semana que viene tengo un cumpleaños era una tragedia para mí. Porque yo tenía que estar planificando esa salida en cuanto a hacerme un baño de agua bien caliente, como que el cuerpo lo relajaba, o me ponía también agua caliente en el abdomen, en la espalda baja, tomar varios analgésicos, ponerme en la cama en posición fetal y con también una almohadilla térmica que es como una especie de manta que se enchufa y da calor en las zonas donde más tenía dolor. Verónica Sechiari vive en Argentina, en el conurbano bonaerense, y tal como Karina y Andrea, tuvo que lidiar con la minimización de un malestar incapacitante que una ginecóloga catalogaba como estrés, preocupación, en fin, algo meramente emocional o psicológico. Por ejemplo, a unos 7 años de tener estas menstruaciones abundantes y dolores que se iban incrementando, empezó a hacer que el dolor no era solo en el periodo menstrual, sino también ovulando. Y después al 8º año, directamente eran todos los días de mi vida, no importa si menstruaba o no. Y las menstruaciones ya en ese momento eran de 10 días, abundante cantidad todos los días. La vez que más tuve duró 20 días. Y en el caso de Karina, solo fue considerada por su deseo de ser madre. Lejos de ofrecer respuestas que le dieran sentido a su dolor, los médicos la dejaron frente a una escalera de incógnitas que tuvo que subir durante décadas. Y me dijo, bueno, tómate una pastilla antes y durante. No te puedo dar ninguna otra solución. No hay remedio para tu enfermedad. Porque ellos estaban enfocados con el tema de que yo estaba en busca de la maternidad, que también era uno de mis sueños más grandes, o sea, fuera del tema profesional, era ser mamá, era mi sueño de verdad, número uno. Y que me dijeron, está complicada tu situación. Pero no me explicaron nada más. En ningún momento se me dijo que esto era crónico, que yo iba a tener dolores por siempre, que mis dolores iban a aumentar. En ningún momento me dijeron que esto era poco común. Yo esto lo descubrí después de los 42 años. Es agotador que nuestro dolor solo se reconozca cuando afecta el papel que se nos impone como mujeres, sin importar nuestros deseos. Casarte, complacer a tu esposo, quedar embarazada, dar a luz, cuidar de la familia. Y ojo, todo ello bajo la presión de nunca mostrar flaqueza. Todo lo que era hablar de endometriosis estaba relacionado con la infertilidad o con los problemas de concepción. Si vos tenías hijos o no buscabas embarazos, ignoraban toda la sintomatología porque no podía ser endometriosis, y si lo era, como no había afectado tu fertilidad, no importaba. Hoy por hoy hay una conciencia mayor de nuestro cuerpo, pero es una lucha de género. Una cuestión de romper paradigmas y parámetros culturales que están arraigados hace centenas de años. Porque también en este proceso de género tuvimos que aprender que un varón trans, si no está hormonizado, puede padecer endometriosis, porque conserva su genitalidad femenina. O sea, nosotros encontramos registros que a las mujeres que sufrían endometriosis, o sea, ya se hablaba de endometriosis durante la Inquisición,
las colgaban boca abajo para ver si la sangre esa que despedían se les iba al cerebro. Y tormentos de ese estilo. Entonces, si en el 1100, 1200, 1300 vos tenés registros de lo que es la endometriosis, hay registros médicos, ¿cómo puede ser que nunca se haya investigado? Culturalmente, religiosamente y socialmente, la menstruación tiene que servir solamente con un fin reproductivo y es el sinónimo también del fracaso reproductivo, porque si vos quedaste embarazada, no vas a tener menstruación. Las consecuencias del discurso que ignora a la endometriosis como enfermedad crónica van más allá de las palabras. Se traducen en una negación del acceso a procedimientos diagnósticos adecuados, falta de interés por investigar sus causas y tratamientos y discriminación laboral hacia las mujeres que la padecen. Tienes que lidiar con tu dolor anímico, con tu dolor físico, que sin duda es el más complejo. Tienes que lidiar con licencias médicas, tienes que lidiar con un empleador, sea hombre o mujer, porque no sabe de lo que estamos hablando. Entonces, al saber de lo que no estamos hablando, tú quedas como la exagerada, pero ¿cómo si mi señora no le pasa esto? O sea, ¿cómo no vas a poder asistir? Por eso, encontrar un profesional de la salud que comprenda y valide tu experiencia es invaluable. Alguien que te dice, no, no es normal que sangres tanto. No es normal que tengas que arrastrarte hasta el baño por miedo a mancharte. No es normal que el dolor te impida levantarte, que te provoque un desmayo o una visita a urgencias. Fui a este médico, me supo escuchar, a diferencia del resto. Creo que la entrevista duró casi una hora. Como media hora fue hablar de todos los síntomas, las cosas que venían pasando, todo historial, cómo se iban incrementando síntomas, agudizando los que ya estaban. Y me dijo, un 99% vos tenés endometriosis. Cuando yo fui diagnosticada por la laparoscopía ya era grado 3. Entonces es como más avanzado, es como otro escalón y ya hace más complejo todo. Esta amiga que me recomendó este médico, mucho tiempo ella me decía, qué bronca que me da de que no hemos hablado con más profundidad antes y que no hayas podido ir antes, mirá que por ahí tendrías el diagnóstico antes si no hubieras llegado a este grado que estás ahora. Porque claro, ella, digamos, no tuvo muchas complicaciones, ni de síntomas, ni de características. Hizo tratamiento hormonal, después tuvo un embarazo. Bueno, como que después su vida fue bastante amena. Es más, no tuvo de nuevo una cirugía ella, por ejemplo. Y yo ya tengo una segunda. Cuesta imaginar que Andrea, Karina y Verónica tuvieron que soportar durante años un dolor que les impidió vivir dignamente, condenándolas a una realidad muy distante de la mujer imparable que vendía la publicidad, pero que, de todas formas, tenían que perseguir. Nosotras somos unas artistas del disfraz. Porque vos, llega un momento que como la gente no te cree y querés seguir perteneciendo y querés seguir disfrutando, agarrás, te pegás un baño, te maquillás, te pones tu mejor sonrisa y fingís para encajar. Y cuando esa careta se cae, porque llega un momento en el que ya no podés ni siquiera fingir, empezás a aislarte y a quedarte sola. Porque todos te dicen, pero si estabas enferma también cuando salimos a bailar el mes pasado, ¿por qué este mes no venís? Y el mes que viene te van a decir, pero cada vez que te invitamos siempre tenés un problema. Y como además nos dicen que tenemos que ser fuertes, no abrazamos nuestra debilidad. Y nosotras no nos perdonamos esa debilidad. Abrazar nuestra vulnerabilidad nos brinda la posibilidad de resignificar nuestras experiencias. Y eso en sí mismo es un acto de resistencia. Verónica Sechiari está decidida a ser resiliente, a no permitir que la endometriosis le impida vivir en plenitud. Y había gente que me decía, uy, cómo lamento que tengas que operarte de nuevo. Y yo los miraba como, ¿lamento? Yo dije, para mí esto es la salvación, no es un lamento. Es como loco, parece como que uno fuera masoquista, pero no. Pero uno sabe y tiene fe, por la experiencia que tuve antes, que cambia un montón la vida de uno después de una cirugía así. Si bien no es la solución eterna, porque no es la curación, cambia mucho la calidad de vida diaria. El tema es que para el de afuera yo no tenía nada. Entonces te da otra energía y otra vitalidad el superar. Y parte también del aceptar, porque si no lo aceptas es difícil después superar, ¿no? Es como una cadena de cosas. Abrazar nuestra vulnerabilidad nos permite usar nuestra historia como un punto de encuentro para todas las mujeres con vivencias similares. En 2023, bajo la editorial Edikit, Karina Gálvez publicó Entre luces y sombras, la fortaleza de una guerrera, un libro que desnuda a la endometriosis, una autobiografía que comparte la valentía de Karina en su tránsito por la vía de la perseverancia y la esperanza. Cuando yo lo escribí,
Yo creo que entre oportunidades me cayeron mis lágrimas, porque de verdad que yo miro hacia atrás y digo, ¿cómo fuimos capaces? O bueno, en este caso, en mi libro, ¿cómo fui capaz de que todos venían caminando por el pavimento y yo venía por entre medio de las piedras, por todas las piedras que me topé, todos los bichos a lo mejor del universo, y me caía y me levantaba y me volvía a caer y me volvía a levantar un millón de veces? Y eso me hizo estar orgullosa de mí, me hizo sentir que sí era capaz de todos esos prejuicios que yo tuve durante tantos años, sí era capaz de escribir un libro, era capaz de salir adelante a pesar de lo complejo de la enfermedad. Y abrazar nuestra vulnerabilidad también nos lleva a armar redes de apoyo, a luchar en compañía de otras mujeres por el derecho a nuestro cuerpo. Andrea Crichigno es miembro de la Asociación Civil Endohermanas Argentina, que busca en principio el reconocimiento de la endometriosis como una enfermedad crónica. Entonces, por eso nuestro lema desde marzo del 2018 es: si duele, no es normal. Después aclaramos, no quiere decir que sea endometriosis, pero lo primero que tenemos que hacer es desterrar la normalización del dolor. A partir de ahí, trabajamos para las generaciones que vienen. Es un derecho humano que todas las constituciones de estos países que nombraste reconocen, que es el derecho a la salud. Pero la salud sexual y reproductiva de las mujeres no está reconocida. Entonces, nosotras básicamente creo que todas luchamos por eso, porque se nos reconozca nuestro derecho a una salud digna e igualitaria, porque las enfermedades no reconocen clases sociales, banderas políticas, banderas religiosas. Sin importar nada de eso, tener acceso a los tratamientos, que haya investigación, que se sepa cuál es la causa para poder atacarla de manera más directa. Lo importante es que estamos de la mano, sosteniéndonos, y que si en ese caminar que estamos teniendo alguna trastabilla, hay alguien que la está agarrando para que no caiga. Desde los tiempos de la histeria, el placer de la mujer ha sido tabú. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que existen los besos de tres? Estás corrompiendo tu cuerpo porque te estás besando con tres personas. ¿Qué es eso? Pues nuestra salud sexual no parece despertar interés más allá del reproductivo. Se legitima, por ejemplo, el tema del erotismo para los hombres, pero no para las mujeres. Incluso aún a través de mitos y prejuicios, ¿verdad? Con dichos, como decimos, mira, ya tiene la mano peluda el chico, pero en el caso de nosotras, eso es algo que no se toca, ¿verdad? En el próximo episodio de Sonoras hablaremos del impacto de este estigma sobre la relación que las mujeres establecemos con nuestros cuerpos. Sonoras es un podcast de la Fundación Gabo con el apoyo de Roche como parte del Premio Roche de Periodismo en Salud, producido por Cartagena Federal. La dirección, producción general, investigación y guión estuvieron a cargo de Paula Cubillos. El montaje y diseño sonoro estuvo a cargo de Elkin Oliveros. Agradecemos a la Asociación Civil Endohermanas Argentina, a Andrea Crichigno, a Karina Galvez y a Verónica Sechiari. Si quieren seguirlas, pueden encontrar más información en la descripción de este episodio. Gracias por escuchar.